nivel nacional o la CNDC, en lo cual vamos a conversar sobre cómo las NDCs actualmente incorporan la bioeconomía de manera implícita o explícita y cómo podemos aprovechar la bioeconomía como herramienta para ayudar a los países a implementar los compromisos existentes y también de aumentar la ambición. Mi nombre es Kelly Bekowski, lidero el Programa Hemisférico de Cambio Climático y Recursos Naturales del ICA. Estamos muy complacidos de tenerlos aquí hoy para conversar este tema, que todos sabemos que después de la COP26 en Glasgow, están cobrando más y más relevancia esos instrumentos de política pública y que casi todos de la región de América Latina han incluido o priorizado el sector agropecuario, con un apunte de entrada, principalmente la resiliencia, pero también buscando reducir emisiones o secuestrar carbono a través de los sistemas productivos. Desde el ICA, nosotros reconocemos que la importancia de que el sector juega un papel protagónico en la solución climática y que también las prioridades y necesidades del sector están reflejados en esos instrumentos de las NDCs, ya que los recursos disponibles a nivel internacional usan mucho las NDCs como marco. También reconocemos la necesidad de buscar soluciones transformadoras para nuestros países miembros y de poder acelerar la implementación en la región a través de la cooperación horizontal. Entonces, por todas esas razones, hemos venido trabajando con actores del sector agropecuario y ambiental de varios países para entender cómo el sector viene implementando en los elementos agropecuarios de las NDCs, cómo el sector viene participando en la actualización y cuáles son las brechas y necesidades. Entonces, realmente estamos muy complacidos de tenerlos aquí para este conversatorio y muy ansiosos de presentarles un poco de las observaciones que nosotros hemos hecho, de los análisis que hemos realizado y también escuchar sus perspectivas. Así que sin más, paso la palabra a mi colega Carolina, que va a explicar un poco más la dinámica hoy. Buenos días, tardes para las personas que están en el sur. Mi nombre es Carolina Borda, yo soy especialista en recursos naturales y cambio climático para el programa de cambio climático del IICA y estoy basada en Colombia. Agradezco a todos los que nos están acompañando y les voy a mostrar un poco cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir en este espacio. Entonces, aquí pueden ver la agenda. La idea es que pues ya tuvimos la apertura por parte de Kelly Witkowski, que es nuestra gerente de programa de cambio climático. Vamos posteriormente, le voy a dar la palabra a Hugo Chavarría, que es el gerente del programa de bioeconomía del instituto, quien va a empezar un poco a dinamizar este espacio por medio de unas preguntas. En intermedio de estas preguntas vamos a tener una presentación de resultados generales del estudio de análisis y potencialidades de la bioeconomía en el marco de las NDCs con nuestro asesor del proyecto, que es Daniel Ortega. Y posteriormente pues vamos a continuar con las preguntas para al final cerrar con unas conclusiones. Entonces, adelante, Hugo. Hola, Caro, ¿qué tal? Me confirma y nada más, ¿está viendo la pantalla? La pantalla, la cámara, perdón. Sí, sí. Ok, perfecto, es que yo no la veía. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenos días a los que estamos de este lado en la parte central, muy buenas tardes a los que están en norte y sur. De verdad, un gusto volver a ver a muchos amigos que están acá conectados. Como decía Caro, la idea es conversar hoy un poquito sobre el tema de bioeconomía y de NDCs y sobre todo presentar los avances que hemos tenido a partir de un trabajo que ha venido liderando el programa de cambio climático de la mano de Carolina, de Kelly y con un poco del aporte nuestro desde el programa de bioeconomía sobre este tema. Entonces ahora dentro de unos momentos Daniel Ortega nos va a presentar los resultados de, de,
de varios análisis, estudios y trabajos que se han venido realizando, pero antes queríamos tener un pequeño espacio para hacer una pregunta introductoria. Antes de presentar los resultados de Daniel, queríamos conocer un poco sus impresiones respecto al tema de bioeconomía y de NDC. Pero bueno, antes de empezar con el diálogo formal, queríamos, yo ya los conozco bien porque tengo la dicha de estar trabajando con ellos en varios proyectos, pero queríamos presentarles a dos amigos que nos acompañan hoy para conversar un poco de este tema. Roberto Bizán, por parte de Argentina, y Marco Pavarino, por parte de Brasil. Estamos esperando que se nos unan unos colegas de Paraguay también, y dentro de unos momentos esperamos tenerlos conectados. Pero entonces, bueno, quería darle la palabra a Roberto en primer lugar y a Marco en segundo lugar para que se presenten y empezar un diálogo sobre algunos de estos temas en los cuales hemos venido trabajando. Roberto. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Kelly. Gracias, Carolina, Hugo y el resto de los colegas. Muchísimas gracias por la invitación a compartir ideas. La verdad que el tema es fascinante, me parece que abre perspectivas múltiples para un sector que había sido pensado como sector primario y ahora está teniendo una entidad que se expande hacia a otros ámbitos, lo industrial y necesariamente lo ambiental. Mi mirada es de un economista que pasó por el mundo de la economía industrial largo rato y que volvió al mundo de los agribusiness y que finalmente quedó encantado con la bioeconomía. Así que con gusto comparto con ustedes mis impresiones, siempre desde un punto de vista más sesgado hacia la economía y la organización industrial, pero con mucho cuidado en los temas ambientales. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Qué gusto que estés acá con nosotros. Está con nosotros también Marco Pavarino, de parte de Brasil. Entonces, bueno, quería darle la palabra a Marco para que se presente y ya empezamos a conversar. Marco, no te escuchamos. Marco, ¿estás por ahí? Creo que tienes algún tipo de problema con el audio. No te escuchamos. Pueden ser tal vez los audífonos, los auriculares. No, Marco, tal vez a la izquierda, en la parte izquierda de la pantalla, en donde está el micrófono, ahí hay una flechita que la puedes desplegar y en esa flecha puedes seleccionar diferentes dispositivos para tu micrófono. Bueno, dice Marco que tiene problemas de audio. Marco, tal vez si mientras los vas solventando, exactamente, tal vez vuelves a regresar y empezamos con Roberto. Roberto, una pregunta. Dentro de unos minutos Daniel nos va a presentar un trabajo, Daniel Ortega, un consultor del ICA, nos va a presentar un trabajo sobre, a partir de diferentes revisiones literarias y a partir de las revisiones de compromisos ambientales que tienen los países, ¿cómo se encaja la bioeconomía dentro de estos compromisos ambientales? ¿Cuál es el papel y el potencial que la bioeconomía puede tener en el tema? Pero antes de que Daniel nos presente estos resultados, queríamos preguntarte tu opinión, Roberto. Vos que conoces muy bien sobre todo el tema agrícola e industrial, y colateralmente el mundo ambiental. ¿Cuánto consideras vos que hay de entendimiento dentro de los tomadores de decisión, dentro de los que arman la agenda pública, dentro de los que establecen los compromisos nacionales sobre el tema de bioeconomía? Es un concepto, como saben la mayoría de los que están aquí conectados, es un concepto que se viene trabajando hace muchos, muchos años como concepto, como marco de políticas. Hay regiones que de hecho lo han establecido como marco de política, no solamente regional. Por ejemplo, la Unión Europea tiene el concepto de la bioeconomía como un marco de políticas e institucionalidad regional, nacional y también territorial, y a cada una de esas escalas
ha establecido instrumentos de política, normativas y regulaciones, pero en nuestros países, particularmente en los países del sur, ¿qué tan entendido y qué tan interiorizado está la bioeconomía dentro de esos que se encargan de armar la agenda pública, tanto en la parte productiva como en la parte ambiental? Bueno, entiendo que es una pregunta muy sencilla para romper el hielo y muy simple, apelando a la ironía del interlocutor que hace la pregunta. Digo, me sugieren las siguientes reflexiones así a boca de jarro. En primer lugar, me parece que es un tema que se ha establecido desde distintas lógicas. Se estableció desde una lógica, si queremos, de cuidado ambiental con mucho más flavor y énfasis desde los países europeos, con una agenda que nace desde los ministerios de medio ambiente, pasa luego a el tema ciencia y técnica y desembarca en los grandes lineamientos de política. Lo digo como perceptor de un país ubicado a varias millas de distancia. La visión norteamericana, en cambio, americana, está mucho más pegada sobre la idea del impacto que implica la biotecnología ahora acompasada con las TICs, volviendo a repensar todo el modelo productivo, primero de lo agrario y después de lo bioenergético. Son como dos paradigmas que están dando vuelta que desembarcan sobre las agendas, tanto de políticas públicas como de decisores agropecuarios. Hecho ese panorama general, diría, cuando uno lo mira tomando distancia más desde la lógica del desarrollo de nuestros países, donde todo lo relacionado con la explotación de los recursos naturales está en el eje de la economía, me parece que hay una interesante avenida a explorar y que de hecho desde la parte pública y desde la parte privada se está empujando, es la bioeconomía como un modelo factible de desarrollo que se suma a las cuestiones ambientales y que se suma a las cuestiones biotecnológicas, por ponerlo en un trazo grueso en una primera vuelta. Digo, nuestros países con distintas características de acuerdo a su tamaño, a su macroeconomía, a sus desarrollos previos, necesitan reencontrarse con una agenda de desarrollo que le permita cerrar a paso forzado la brecha. Y entonces me acuerdo de Carlota Pérez y otra gente diciendo, el cambio de paradigma implica una ventana de oportunidad. Y me parece que la palabra o el concepto clave que cuadra es bioeconomía, como cerrando este tercer capítulo para explorar. Último comentario cortito. Un concepto nuevo, una ventana de oportunidad nueva, desde lo ambiental, desde lo biotecnológico o desde políticas de desarrollo, necesariamente va a tener que readaptar todo el esquema de toma de decisiones institucionales de los gobiernos en sus distintas instancias y la propia percepción de los decisores agropecuarios. Digo, a cuenta de que nuestros modelos regulatorios están más matrizados sobre modelos de desarrollo basado en lo fósil y en los materiales inertes, la vieja sustitución de importaciones, si me permiten un pie de página, que en la industrialización de lo biológico. Y consecuentemente, el sector agropecuario se piensa en general desde esa lógica y la agenda institucional pública encuentra que la bioeconomía está desperdigada en distintos ámbitos. O sea, un fenomenal modelo para armar. Muchísimas gracias, Roberto. Muy buenos, realmente muy interesantes los comentarios. Nada más verificar si Marco ya tiene micrófono habilitado. Marco, no, todavía no te escuchamos.
No, te escuchamos. Te vemos el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Dentro de la imagen se ve tu micrófono abierto, pero no te escuchamos. Hay una ahí dentro a la izquierda, en esa ventanita izquierda donde está el audio, hay una opción que dice probar altavoz y micrófono. Tal vez ahí si vas probando tu altavoz y micrófono haciendo pruebas. Por el momento, muchas gracias a Roberto. La idea era tener una pregunta introductoria sobre este tema, sobre dado el potencial que nosotros tenemos como región, dado de que si nosotros estamos hablando de que la bioeconomía, a través de la bioeconomía, nosotros podemos biologizar el proceso de desarrollo. Y si nosotros estamos hablando de recurso biológico, de principio biológico, América Latina debería ser protagonista en esa discusión. Pero qué tan sensibilizados, qué tan convencidos están los encargados de armar la agenda pública sobre eso. Eso era la idea de esa primera pregunta, simplemente para romper hielo. Bueno, a partir de esto, ahora nos acompaña Daniel Ortega. Daniel es consultor internacional. Tenemos la dicha de que ha estado trabajando con nosotros en el ICA en diferentes temas. Y él ha realizado un análisis muy interesante sobre cómo puede contribuir la bioeconomía dentro de las CNDCs de los países. Y ahora le pediríamos a Daniel que nos realice una pequeña presentación y a partir de eso continuamos el diálogo. Daniel, por favor. Muy buenos días con todos. Gracias, Hugo. Tal vez si habilitan mi video, todavía no puedo aparecer. Hasta que se habilite el video, bueno, para mí es un grato honor estar en este panel. Gracias al ICA por invitarme y digamos, el espacio de colaboración que hemos podido desarrollar. Qué grato poder escuchar a Roberto Bizán por su experiencia en estos temas de una manera tan, digamos, sistemática, poder presentar este dilema que confrontamos con la bioeconomía, ¿no? Roberto, un placer saludarlo por esta vía. Veo que también hay personeros que han trabajado e investigado en estos temas por mucho tiempo, como Eduardo Trigo, así que les pido su paciencia si es que cometo algún error en estos temas que todavía seguimos aprendiendo. Entonces, hasta que aparezca el video, voy a proceder con la presentación. Esto es un esfuerzo que ICA realiza. Ya lo tienes activado. Perfecto. Entonces, este es un esfuerzo que el ICA realiza de manera programática, que ustedes conocen desde sus esfuerzos de promover la bioeconomía. Y en esta ocasión se ha buscado tener un espacio de sinergia entre eso que puede existir, que tiene que ver con ese rol climático que la bioeconomía puede jugar. ¿Tiene o no tiene un potencial climático? ¿Puede o no el despliegue y la adopción rápida de tecnologías asociadas a prácticas de la bioeconomía en los diferentes sectores económicos tener una implicancia en la reducción de emisiones, en fortalecer resiliencia, en trabajar esas capacidades adaptativas? Y este trabajo lo trata de aterrizar en un contexto enfocado en el sector agrícola, que es nuestro interés común, y segundo, verlo desde ese instrumento que los países tienen hoy para viabilizar su acción por el clima bajo el Acuerdo de París, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? que es este instrumento guía donde los países se comprometen a lograr objetivos ambiciosos de reducción y de fortalecimiento de capacidades adaptativas. Y la pregunta central ha sido, si es que podemos entender a la bioeconomía con algún potencial de acción climática, tanto en mitigación como adaptación, ¿puede la bioeconomía, por una parte, permitir a los países avanzar en la implementación de sus contribuciones en el sector agrícola ya programadas, o bien puede permitirles elevar la ambición de esas acciones? Eso es lo que está al frente de nosotros y voy a compartir unas reflexiones que son muy personales y que espero pues enriquezcan el debate. Si esto es así, la presentación va a tener tres grandes momentos, donde espero tratar de aterrizar el entendimiento de cómo vemos la relación entre bioeconomía y agricultura en este contexto climático. Lo segundo es dónde hemos encontrado, a partir de la revisión de las NDCs de los países, de sus políticas de cambio climático, de sus planes de mitigación y adaptación al clima, qué hemos encontrado, qué se está haciendo y qué proyectos al final del día hemos analizado
para entender qué se está haciendo ya, que pese a que no tiene una etiqueta de bioeconomía, que no ha sido redactada de manera específica como tal en la NDC, pudiese entenderse como práctica de la bioeconomía y que al final del día además tiene algunos factores determinantes de su éxito en términos de su implementación, de su gobernanza, de su gestión programática, de su movilización de recursos y al final del día también de alcanzar, por supuesto, resultados medibles, verificables, que tanto buscamos en la acción de clima, de dónde están esas emisiones o dónde están esos beneficiarios o agentes beneficiarios. ¿Sí? Me gustaría a partir de eso, pues, pasemos a algunas preguntas que ha construido el ICA, que nos permita entre todos construir dónde podemos pulir este análisis, dónde se puede mejorar, pero también con un enfoque hacia dónde nos permite identificar elementos discursivos y de acción para crear sinergias entre el sector ambiental y el agrícola. Entonces, sin más preámbulos, el planteamiento de la premisa acá es que la bioeconomía nos ofrece un abordaje que puede permitir al sector agrícola satisfacer algunas de las condiciones necesarias y suficientes que se ha planteado a nivel internacional para lograr su sostenibilidad. De manera particular, ese reto de brindar alimentos, energía, fibra o demás, se confronta con la necesidad de al mismo tiempo hacerlo de tal forma de que no tenga una implicancia negativa en términos de externalidades, ¿correcto? En este caso, externalidades asociadas al cambio climático, lo que fuese. Y para ello, muchas de las recomendaciones del debate público internacional es que la agricultura necesita intensificarse y mejorar su productividad para que el patrón de crecimiento de la misma se amalgame con la sostenibilidad. ¿Sí? Es el famoso delinking de growth y sustainability, ¿correcto? Entonces, la premisa que nosotros hemos puesto acá es que la bioeconomía ofrece ese abordaje para que la agricultura alcance esa sostenibilidad, porque la bioeconomía nos ofrece opciones de aprovechar los recursos biológicos y que permita a la agricultura intensificarse y aumentar esa productividad. Desde esa premisa, entendemos entonces al sector agrícola como fuente y destino que viabiliza la bioeconomía. ¿A qué me refiero con esto? Como fuente, porque si entendemos el ecosistema agroalimentario, sus procesos, sus principios y la biomasa residual que puede generar, nos da algunos recursos biológicos que, transformándola a través de una industrialización inteligente con biotecnologías, otras ciencias biológicas, no biológicas, puede generar algunos insumos que pueden bien sustituir o bien generar nuevos recursos genéticos, digamos, transformar recursos genéticos en nuevas variedades con mayor potencialidades. Esa investigación, ese desarrollo, la innovación y su divulgación, así como convergencia de otras tecnologías, puede permitirnos tener productos con valor agregado, bien para el mismo uso en la agricultura u otros sectores. Si entonces, sin redundar en la vieja lógica de la sustitución de importaciones, muchos de estos recursos biológicos nos puede permitir tener nuevos biofertilizantes o sustituir aquellos de base fósil, entendemos entonces a la agricultura como un generador del recurso biomasa, fuente, y al mismo tiempo como destino. Si hablamos en términos de potenciar el uso de esa biomasa para tener, digamos, insumos de generación energética que pueda permitir tener generación energética descentralizada tan necesaria en nuestros países, pues ya no es destino, pero sigue siendo fuente, y al final del día, como entendemos la bioeconomía a través de todos los sectores de la economía de nuestros países, pues pueda desplegarse. Mucho de esto tiene un adjetivo que hoy resuena con más fuerza, y es el de la circularidad, ¿no? Si esa biomasa disponible, si esos recursos biológicos, si esos procesos, ¿no?, permiten su transformación, generan nuevos proveedores de estos bioproductos, de estos bioservicios, alimentan a la agricultura como tales, y nos permiten potenciar la generación de alimentos, de biomasa primaria residual, de mantener un estatus saludable de los servicios de la agrobiodiversidad y que al final la bioindustria pueda esos componentes biomásicos transformarlos en feedstock para energía, bioproductos de nutrición, de salud, de insumo de hogares o u otros ingredientes activos, así como bioprocesos y bioservicios del sistema alimentario,
entenderíamos entonces la circularidad, el aumento de la intensidad del aprovechamiento de los materiales dentro de un propio sector u en otros sectores, que tendría además un doble impacto desde lo ambiental. Abarcar todas las prácticas de la bioeconomía a través de los lentes que nos ofrecen los senderos de la bioeconomía que ofrece el ICA ha sido de gran utilidad, ¿sí? Es una propuesta del entendimiento del abordaje de una manera muy detallada. Y si estas prácticas pudiésemos agregarlas, esto es un gráfico muy especulativo, no simplemente es a manera de ilustración de poder organizar un poco cómo pudiese darse este rápido deployment, digamos, esta rápida difusión y adopción de tecnologías de innovación, desde aquellas que están más maduras y accesibles, no tan distantes de nosotros como se ha venido desarrollando en nuestra región en términos de microorganismos, bioinsumos controladores, fertilizantes y energía biomásica, son tecnologías que no son muy distantes. En la región se ha venido trabajando hace muchos años y ciertos países además con un gran liderazgo. Esto pudiésemos pensarlo en una primera oleada de despliegue de tecnologías que demuestren la materialidad de la contribución de la bioeconomía. En una segunda oleada pudiésemos pensar ya en el aprovechamiento más específico de materiales genéticos para nuevos varietales, o bien inclusive como lo está planteando Chile, en la generación de nuevos tipos de energía que inclusive puedan permitirles exportarlos, como puede ser la obtención de amonio a partir del hidrógeno, ¿no? Entonces, este gráfico lo que nos permite entender es, la bioeconomía está con nosotros, como bien lo decía Roberto. Hay pedazos aquí y allá, tal vez dándole una coherencia en términos ya de política pública, puede permitir darle una compatibilidad además con la lucha del clima, para no solo asegurar la sostenibilidad dentro de la agricultura, sino también darnos alguna esperanza alternativa de recuperación post-COVID con industrias propias, de una u otra manera nos permita gestionar la especulación de fertilizantes. Por ejemplo, hoy tenemos, por el poder de mercado que tienen algunos grandes productores, pero al mismo tiempo también incrementar nuestros niveles de eficiencia en uso de materiales. El impacto o la capacidad de contribución en términos de reducción de emisiones o de capacidad, hay que verlo caso a caso. Por ahora he especulado con algunos colores. El verde nos indica una mayor capacidad anticipada de reducción de emisiones, y en el azul, y sin perjuicio de ser importante, en términos de magnitud un tanto menor, ¿no? Que puedan redundar en contribuciones domésticas o bien que además pueda también conectarnos con la lógica del mercado internacional. Si estas premisas y este, digamos, análisis conceptual, algo especulativo, nos permite entender a la bioeconomía como un vehículo para permitir a la agricultura lograr su sostenibilidad, vale la pena también adentrar ese análisis desde una lógica de estrategia de gestión de riesgo climático, ¿no? Y el IPCC desde varios años nos propone esta gráfica para entender cómo esa interacción entre impactos del clima se puede asociar a emisiones y cambio de uso de suelo si tenemos presente el riesgo de esos impactos a los peligros, a la vulnerabilidad y la exposición. Para hacerlo un poco más ilustrativo, hemos generado una gráfica que no la voy a cubrir a detalle, pero que nos permite aterrizar este análisis de lo que puede jugar la bioeconomía y la agricultura en un contexto climático. Entonces, el impacto del clima, de sus patrones, lluvias, etcétera, y demás, se pudiese evidenciar en potenciales efectos en seguridad alimentaria, en seguridad energética, en una disminución de agroexportaciones y en un incremento de pobreza rural y migración, por ejemplo. Esos impactos son magnificados si vemos las características de vulnerabilidad y de exposición que tiene el sector actualmente. Vulnerabilidad normalmente se explora desde la sensibilidad del sector y de los agentes del sector y la capacidad adaptativa. Por capacidad adaptativa va a ser todas esas formas que tengan la agricultura familiar o la agroempresa actualmente de intensificarse o gestionar su productividad. Si no tienen las tecnologías disponibles y no lo están, pues su capacidad adaptativa puede entenderse como menor, por dar un ejemplo, ¿cierto? Y la sensibilidad de esas poblaciones rurales en los niveles de pobreza que normalmente están expuestos en nuestros países, que tienen que ver con desnutrición, una inmunización deficiente, acceso a servicios de redes y demás, o acceso a servicios climatológicos para la propia agricultura, la vuelve más vulnerable. Todo esto es un ambiente de gobernanza donde posiblemente las políticas de reactivación económica
permitan lograr sostenibilidad o no, siempre estarán sobre la mesa. En este mapeo, que puede ser perfeccionado, que puede ser expandido, pero que nos invita a entender esta interrelación entre los impactos del clima, pero también los factores de vulnerabilidad y exposición del sector, nos invita a pensar que en términos de las emisiones que genera el sector en la región, que son elevadas, ¿no? El sector agrícola en la región en algunos países llega al 70%, hay en algunos otros donde la agricultura no es un sector primario, un motor de desarrollo, es menor, pero está presente. Y en aquellos países que tienen bosque, pues la contribución del sector en las métricas del IPCC pues, puede ser un tanto menor. Pero en agregado, este sector rankea entre los tres primeros contribuyentes de emisiones a lo largo de los países de la región, puede reducir sus emisiones si se intensifica y si logra una mayor productividad a través de la adopción de prácticas de bioeconomía. Y pudiésemos pensarlo en una temporalidad de adopción de prácticas que estén más maduras y accesibles, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, la NAMA de café de Colombia nos enseña que simplemente la aplicación de un fertilizante como urea, en lugar de hacerse al voleo y se hace en media luna, en un suelo con una humedad relativa suficiente, permite una mayor absorción y una menor volatilización, nos da algo muy simple de alcanzar que puede desplegar. Si voy a adentrarme en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron a estas conclusiones y a este potencial? Hemos hecho dos cosas. Uno, revisión de casos y por otro lado, un ejercicio de modelo empírico en términos de la contribución que puede dar según el potencial energético de las diferentes materias de lignocelulosa disponibles y voy a adentrarme en ellos. Acá simplemente el listado de algunos de los casos identificados. Entonces, no son todos. Hay muy ricos casos en la región que pueden vincularse a prácticas de la bioeconomía desde los lentes, desde los senderos. Si ustedes se dan cuenta de este listado, en cada país se escogieron dos casos. Por lo general, un caso tenía que ver con producción de energía biomásica y otro caso, en casi todos los países está presente ya esta lógica de adoptar prácticas agrícolas y pecuarias que tienen que ver con fertilización y con manejo de fertilización, ¿sí? Entonces, la revisión de estos casos, los factores de éxitos, nos permiten identificar dos cosas. Las NDCs tienen e incluyen la contribución del sector agrícola. En muchos de los casos, la contribución del sector agrícola está vinculada con prácticas de la bioeconomía y la circularidad. Sin embargo, la diferencia es que muchos de esos todavía son enunciados. Es decir, el nivel de implementación de esas promesas es aún algo débil, pero la bioeconomía puede permitir avanzar. Buena noticia. Por otro lado, aquellos proyectos que ya tienen larga data, ¿no? Como el proyecto en Argentina de probiomasa, como el de Brasil de agricultura baja en carbono, que ya va para un segundo capítulo, puede permitir informar esfuerzos más nobles, más recientes, como Chile con su hoja de ruta de economía circular y con su estrategia nacional de hidrógeno verde, que se ven muchas de las prácticas incorporadas, como pueden ser subastas con características y etiquetado para darles carácter de inclusividad, financiamiento de activos, exenciones tributarias, un paquete de incentivos de política pública más amplia de acceso a financiamiento y de reducir el riesgo de adopción de tecnologías, ha demostrado ser muy exitoso y en el caso de Uruguay, por supuesto, proyectos como el del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales fomentado por la FAO o el PROBIO, que fue de igual manera muy, muy comentado. Con esa revisión, encontramos tres oportunidades de sinergia que están en esta ola muy madura, muy lista de ser adoptada, ¿sí? Tal vez no de las mayores contribuciones que puede dar la bioeconomía al cambio climático, pero sí de muy rápida adopción y con un fuerte impacto en la agricultura familiar, que ha sido siempre un motivador para nuestras acciones. Estas tres son, primero, sustitución de fertilizantes nitrogenados por biofertilizantes. Lo segundo, mejorar nuestras prácticas de fertilización y gestión hídrica. Y tercero, aprovechamiento de biomasa residual para sistemas de energía. Entonces, muchos se preguntarán, bueno, Ortega comienza diciéndonos gran agregación de tecnología, transformación biomásica, pero termina dando tres oportunidades de sinergia que siempre han estado en la agricultura. Pues sí, y eso no es negativo. Estas son prácticas de la bioeconomía que son maduras, que tal vez puede considerarse como un rebrandeo. Sí, pero es un rebrandeo además muy valioso para demostrar ese potencial de la bioeconomía y su contribución climática. ¿Por qué? Porque el énfasis en su gestión y implementación tiene un factor de optimización distinto, ¿sí? El factor de optimización acá pasa por mejorar esa contribución climática
que permite movilizar recursos para hacer su despliegue, seguramente la inversión en algunas empresas anclas, pero todo un marco normativo que lo acompañe y que le dé además esa capacidad de, desde una lógica circular, potenciar recursos que hoy en día no lo estamos haciendo. No voy a entrar en los detalles, pero se hizo un inventario lignocelulósico por país, en los principales cultivos agroexportables por país, no por eso dejando de lado algunas otras fuentes distintas o sustitutas o con igual potencial, pero queriendo aprovechar lo que tenemos disponible, ¿no? Y especulando además su capacidad de energía eléctrica con cuánto pudiese llegar a contribuir. Y ustedes pueden ver acá el potencial de contribución, de aprovechamiento de la biomasa residual en términos de energía es muy alto, muy alto. ¿Sí? No necesariamente todo eso se va a lograr, pero por eso pensar que el 10% al menos lo podemos aprovechar de mejor manera nos parece bastante razonable. Y en términos de fertilizantes, seguimos puliendo el análisis a detalle, pero creo que es de pleno conocimiento de todos que las capacidades de producción de fertilizantes nitrogenados de la región son bastante limitadas, salvo Brasil, Argentina y Venezuela. Seamos importadores netos y hoy en día muy expuestos a la especulación de los precios. Países como Ecuador, Perú y Colombia son grandes demandantes porque nuestras agroindustrias pues, los conllevan y pensar en capacidades propias intrarregionales que fomente el comercio interregional pues, siempre redunda en términos positivos y esto estamos tratando de elaborarlo en una lógica programática que pueda permitir movilizarlo. Fondos. Y cierro con el cómo estas sinergias, ¿no? Hablamos del paquete que ha resultado efectivo. Aquí no se trata de reinventar la rueda, ¿no? Transferencia de tecnología, adopción, asistencia técnica, acompañamiento en el caso de la agricultura baja carbono de Brasil, con acceso a crédito verde vinculado con finanzas sostenibles, ha dado un éxito rotundo. En el caso de Ecuador, mucha de esa receta se replicó y ha tenido iguales formas. Entonces, las herramientas de adopción, innovación, para nosotros que tal vez trabajamos en economía agrícola o economía del desarrollo, pues no son distantes a entenderlas. Sí nos llega a cuestionarnos cómo algunos países han desmontado todo su aparataje de asistencia técnica por lógicas distintas de entender esto, pero que ahora pues, nos obliga a replantearlas. Buscar cómo las principales cadenas de valor que normalmente se señalan con estas potenciales externalidades negativas puedan más bien ahora convertirse en proveedoras de una alternativa de solución, crear sinergias alrededor de otros esfuerzos como es el Fondo de Bioeconomía de la Amazonía del BID, que está promoviendo cómo desvincular el riesgo a nuevos bioemprendimientos, vale la pena darle seguimiento y u otras opciones, además de este de estas propuestas que al final del día se centran en aprovechamiento biomásico para sustitución, pueda complementarse con propuestas de la bioeconomía que dan alternativas de ingreso, de diversificación de ingreso a través del aprovechamiento no forestal del bosque, creemos que pues, ofrece un gran potencial. No quiero alargarme más, estas son algunas ideas y reflexiones de lo que hemos podido observar y pues más bien atentos a poder aprender en sus propias reflexiones con base a las preguntas que Carolina nos va a compartir en pantalla. Atento a sus preguntas. Tengo una pregunta de Romanelli Carrillo que nos comparte. Sí, Daniel, eso te iba a comentar. Si podrías, tal vez, ¿quieres que la puedes leer tú o quieres que yo la lea? Adelante, puedes leerla y tal vez adelantamos a poner en pantalla los slides. Ok, es... Lo puedan reflexionar. Es más relacionado con un comentario. Ella menciona, está muy bien en la teoría, pero en el caso de las políticas públicas gubernamentales o de los mismos GATS, no funciona así. En la Amazonía ecuatoriana hay una gran riqueza que se puede hacer mucho, pero no existe aquello por la falta de inversión. Y envía un saludo. Con mucho gusto, Romanelli. Mira, tú destacas un problema central, que es la falta de inversión. Normalmente las limitaciones de esa inversión pasan por tres vías, pudiésemos pensarlo. Uno, falta de claridad de acompañamiento gubernamental para fomentarlas e incentivarlas. Segundo, una gran perspectiva o percepción de riesgo sobre esos nuevos bioemprendimientos por las características del sujeto que requiere el crédito, o bien por las características del análisis de riesgo que tiene el prestamista o el inversionista, ¿sí? Y tercero, simplemente el acceso a líneas específicas para estos temas. Entonces, resolver esos tres enigmas
me parece que el Fondo de Bioeconomía que acaba de lanzar por más de 400 millones el BID con respaldo de Fondo Verde Clima va a comenzar a ayudar a hacerlo. Estamos muy atrasados, pero por lo menos en términos del clúster de la Amazonía es una buena noticia. De igual manera, ya que eres de Ecuador, pues conoces, está trabajando Pro Amazonía en la zona y está trabajando justamente en tener bioemprendimientos o propuestas de bioemprendimientos de calidad y a su vez tener desde el lado de la oferta de productos y servicios financieros opciones para romper esa lógica, ¿sí? Entonces, yo creo que tú señalas una de los grandes retos que tenemos por delante y que para que esto funcione y hay una rápida adopción, que puede haber una rápida difusión, tienen que existir. Y esa, digamos, esa hibridación entre instrumentos de finanzas sostenibles o inversiones de impacto o mecanismos de finanzas híbridas va a estar de la mano a poder remover ese riesgo perceptible de emprendimientos asociados con la bioeconomía. No tenemos más preguntas en panel, tal vez avanzamos hacia el análisis de las preguntas planteadas para la reflexión. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces ahí le paso la palabra a Hugo, que va a seguir moderando estas preguntas. Gracias, Caro. Mi estimado Daniel, qué gusto escucharte. Buenísima la presentación, realmente muy motivadora. Bueno, quiero darle la bienvenida a Daniela Acuña, que nos está acompañando. Daniela, un gusto. Daniela, si te presentas, te lo agradeceríamos. Sí, hola, muchas gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias a Lika por la invitación a participar. Les pido disculpas que tuve ahí algunos inconvenientes técnicos para unirme más temprano. Soy Daniela Acuña, jefa del Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, del Ministerio de Agricultura de Chile. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos amigos tenemos por allá por ODEPA. Marco, nada más para verificar que ahora sí tienes micrófono. ¿Me escuchan, Hugo? Perfectamente, Marco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto escucharte. Oh, gracias, muchas gracias. Perdón por el problema técnico, pero creo que todos nosotros pasamos en algún momento por eso, ¿no? Bueno, pues nada, gracias de nuevo por estar por acá. Perdona por mi portuñol, sí, yo soy de Brasil, así que intento hablar el español, pero muy buena presentación, Daniel. Congratulaciones por todos los puntos que traes, sí. Y nada, Hugo, gracias por la invitación y me quedo por aquí para compartir con vosotros, sí. Gracias, Marco, un gusto. Yo quería ponerles una pregunta sobre la mesa, empezando tal vez por Daniela y por Marco, dado que ya tuvimos una pequeña conversación previa con Roberto. Daniel nos presentaba el potencial que ofrece la bioeconomía para contribuir a los objetivos de mitigación y adaptación de cambio climático a partir de varias condiciones que tenemos nosotros como región. A partir de la biodiversidad, a partir de la biomasa, a partir de las prácticas que ya hoy realizamos. Daniel decía, muchas de estas cosas no son nuevas, muchas de estas cosas nosotros las venimos realizando como región, inclusive antes de que se posicionara el tema de bioeconomía. Argentina ya producía, Brasil ya producía y exportaba bioenergías, particularmente biocombustibles. Antes de que se le llamara bioeconomía, muchos de los países centroamericanos y de los países andinos ya trataban de valorizar su biodiversidad a través del turismo y a través de otras prácticas. Ya la región hacía agricultura de conservación desde hace muchos años. Ya tratábamos de utilizar bioinsumos, ya tratábamos de valorizar la biomasa residual. Bueno, la bioeconomía nos permite englobar todo eso dentro de un marco de políticas, dentro de un marco de institucionalidad. Entonces nos permite capitalizar muchas de esas potencialidades que nosotros tenemos como región a través de un modelo de desarrollo, a través de una estrategia de eso. Una pregunta para Daniela y para Marco en ese orden. ¿Cuán posicionado se encuentra la bioeconomía dentro de los formuladores de política pública, dentro de los que establecen los acuerdos, dentro de los que negocian todos estos temas de adaptación y mitigación al cambio climático?
¿Qué tanto lo entienden? ¿Qué tanto lo conocen? ¿Qué tanto está posicionada la bioeconomía dentro de esa discusión? Y bueno, y si la respuesta es que poco, que todavía falta, una segunda pregunta, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo posicionar más estas discusiones? También nos presentaba enormes potencialidades. ¿Cómo posicionar esas enormes potencialidades dentro de ese mundo? Daniela, por favor. Gracias, Hugo, por la pregunta. A ver, la verdad es que creo que tiene que ver con lo que presentó Daniel y con, me imagino, un poco con la discusión previa que tuvieron. Claro, existen muchas cosas que se han estado haciendo durante mucho tiempo y que hoy llamamos bioeconomía. Y debo decir que en Chile en particular no es un concepto que usemos mucho, que esté incorporado en las políticas públicas. Porque creo que hoy en día tenemos con mucho más fuerza el concepto de economía circular, que ahí Daniel algo mencionó, que tiene que ver como con, bueno, con otra mirada, pero que incorpora elementos de bioeconomía. Aquí creo que bueno, desde las políticas públicas cada cierto tiempo surgen como estas conceptualizaciones y que ahí el desafío es cómo sumar, como generar la sinergia frente a, no sé, a una hoja de ruta de economía circular que tenemos en Chile, donde hay varias iniciativas vinculadas al tema agrícola y que van en línea con la bioeconomía, pero que estamos en este concepto, en este marco que es economía circular. Eso es muy difícil como revertir que ya en Chile por lo menos dejemos de usar economía circular y usemos bioeconomía, porque significa convencer a mucha gente y cambiar como el discurso, que es complejo. Es un tema que ya está posicionado en la agenda pública, además. Entonces yo creo que el desafío ahí es cómo generar las sinergias, cómo dar a entender que cuando hablamos de bioeconomía estamos generando estos cruces, estamos hablando también de economía circular, en particular con lo que tiene que ver como con el ciclo biológico, con todo lo que tenga que ver con agricultura. Así que esa es un poco la visión que yo tengo respecto de, por lo menos en el tema agrícola, en la política agrícola chilena. Gracias, Daniela. Sí, efectivamente eso pasa no solamente en Chile, sino que pasa en otros países, en donde de manera previa se venía trabajando en conceptos que son totalmente complementarios a la bioeconomía, son totalmente complementarios, y en donde parte del reto es generar esas sinergias, es decir, que los formuladores de política pública entiendan que hay una complementariedad total entre el concepto que ellos manejan, que en este caso es economía circular, y los conceptos de bioeconomía o el abordaje de bioeconomía. Gracias, Daniela. Marco, la misma pregunta. ¿Qué tan posicionada se encuentra, considerando las potencialidades que tiene la región, y particularmente Brasil en tu caso, qué tan posicionada se encuentra la bioeconomía dentro de los formuladores de política pública, dentro de los negociadores, dentro del mundo de la mitigación y la adaptación al cambio climático? ¿Y qué podríamos hacer para potenciar ese posicionamiento? Gracias, Hugo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Daniela. Me parece que todo está muy cerca de la definición de bioeconomía. Por supuesto que nosotros tenemos mucho de que ya hacemos desde años, que sí, va por la economía verde, por la bioeconomía, por esto todo de más sostenible, ¿no? Así que depende mucho de qué tanto estamos hablando de bioeconomía como algo nuevo. Por supuesto, un poco de eso sí está incorporado en la definición, la elaboración y la adopción de las políticas públicas por acá en Brasil. Tenemos, como dijo Daniel, el plan ABC, la agricultura de bajo carbono. No me presenté, yo soy del Ministerio de Agricultura de Brasil, sí, perdona por eso. Estoy en la Secretaría de Agricultura Familiar,
pero con mucha interacción con por ejemplo, el plan ABC, la agricultura de bajo carbono. Por ahí está mucho de la bioeconomía, por ahí está la economía verde, pero los desafíos son mucho mayores. Si tenemos las NDCs, el desafío que ya en Glasgow se observó que los esfuerzos deben ser mucho mayores y quizás no se pueda alcanzar tanto para la reducción de las emisiones de CO2. No tenemos tanto cuanto deberíamos en la charla y el concepto de los planteadores de política pública en términos de bioeconomía. Sí, hay algunos senderos, algunos caminos que estamos intentando hacer. Por ejemplo, transformar en política pública incluso en el nombre de las políticas la bioeconomía. En Brasil tenemos un programa nacional de bioinsumos, por ejemplo. Tenemos el programa Bioeconomía Brasil Socio Biodiversidad, que es claramente la inclusión de los agricultores familiares, los pequeños productores, en esto de los arreglos de bioeconomía. Nos parece que ese es un paso importante para poner un poco más de luz en cómo las políticas públicas deben caminar con la incorporación de la bioeconomía y qué hacer para que la bioeconomía siga siendo un reto importante cada vez más en las políticas públicas. Bueno, esto es en mayor visión, lo tanto que, bueno, sí, debemos tener un poco más de eso, de incorporación en la bioeconomía en los planteadores de política pública, pero tenemos un poco ya de camino andado con programas nacionales de programas de política pública para incorporar incluso los conceptos, ¿sí? Gracias, Marco. Una pregunta que me surge a partir de lo que vos comentas, que me parece que es súper importante. Vos decías que en Brasil ya hay iniciativas que están en marcha, que son referentes a bioeconomía, que no necesariamente tienen el título de bioeconomía, entonces que sería importante darles ese marco, digamos, bioeconómico, y además que ya ustedes tienen iniciativas que están enfocadas en bioeconomía y pequeña agricultura, o bioeconomía y agricultura familiar. ¿Vos consideras? Hoy teníamos una reunión en la mañana en donde participaba Roberto Bizán, que también nos acompaña, participaba Marcelo Reguna, que participaban varios otros amigos, y hablábamos de que parte de los retos iniciales de este tema es realmente evidenciar el rol y el papel que puede tener la bioeconomía. Que mucho de lo que se dice, por ejemplo, de la ganadería, de la ganadería mundial, no es relevante para la ganadería de América Latina y el Caribe porque nosotros tenemos prácticas diferentes. Nosotros tenemos una ganadería mucho más sostenible. O, por ejemplo, que el tema de biocombustibles, aunque esté estigmatizado o mal estigmatizado en algunos lugares, el ciclo de vida del biocombustible en América Latina es mucho más sostenible, genera mucho más ganancias ambientales. O, por ejemplo, estas concepciones de que la bioeconomía es solamente para los grandes y que la bioeconomía no puede ser aprovechada por el agricultor, familiar. Ustedes, desde la experiencia de Brasil, Marco, ¿ustedes consideran de que todavía es necesario trabajar en esa generación de evidencia y en ese convencimiento sobre que la bioeconomía puede ser no solamente sostenible, sino también puede promover la inclusión dentro de los tomadores de decisión? Hoy el tomador de decisión entiende cuáles son las potencialidades que ofrece la bioeconomía, sobre todo el tomador de decisión de los temas relevantes a negociaciones ambientales, temas de adaptación y mitigación al cambio climático. ¿O vos consideras que ahí todavía es necesario hacer labores de sensibilización, de convencimiento, de generación de evidencia, de formación de capacidades? Ah, sí, claro, totalmente de acuerdo, Hugo. Hay que hacer las sensibilizaciones siempre, ¿no? Además, estamos hablando de actividades económicas que, por supuesto, tiene todo ese cálculo de cómo reducir los gastos, cómo,
como eso de producir siempre más con la garantía de ganar siempre más, pero hay algunos casos que, bueno, tiene que revisar las prácticas, revisar los procesos, y esto costa también a los productores, ¿sí? Hay que sensibilizar. Además, la manutención de los recursos naturales está en el centro del concepto de la bioeconomía, ¿no? Para nosotros tenemos el uso sostenible de los recursos naturales a partir de procesos innovadores para buscar nuevos mercados. Así, de manera muy sencilla, la definición de bioeconomía que nosotros tenemos el recorte para incluir, por ejemplo, los pequeños, los agricultores familiares, que además son los que más están cerca de la preservación de las forestas, por ejemplo. El uso de lo extractivismo, el azaí, por supuesto conocen el azaí, las nueces, la castaña de Brasil, mayormente el extractivismo. ¿Qué tanto esto que el compañero habló de la falta de infraestructura o de inversión en investimiento en la Amazonía, en Brasil igual? ¿Qué tanto tenemos que convencer tanto los gobiernos, por no solamente el gobierno, pero el Estado brasileño, por la decisión de sí, tenemos que tener inversión e investimientos en la Amazonía para mantener actividad como esa? Es una cuestión de convencimiento, es una cuestión de siempre poner luz en qué tanto eso nos va a ayudar a cumplir los acuerdos internacionales de reducción de desmatamiento, deforestación, emisiones de CO2. Eso solamente en el recorte de los pequeños, por supuesto, el biocombustible, la soja que tanto tenemos de producción para los biocombustibles. ¿Qué soja es esa que tenemos en una cadena que se dice 70% menos de emisiones de CO2? Tiene que ser una soja con código forestal, con catastro ambiental rural y tanto más sostenible que es posible, ¿sí? Pero totalmente de acuerdo, Hugo, es siempre una posición de no solo convencer, pero tener evidencias que sí, el camino es por ahí. Gracias, Marco. Roberto, te voy a comprometer, porque esta no te la habíamos avisado. Pensando en esto que estamos conversando, ¿cómo posicionar a la bioeconomía dentro de la discusión de mitigación y adaptación al cambio climático? Vos, junto con Marcelo Regúnaga, estás liderando un estudio sobre bioeconomía como estrategia para la integración en el Mercosur. Ustedes han identificado una serie de complejos bioeconómicos que tienen potenciales productivos, potenciales comerciales y potenciales ambientales. Desde ese trabajo, desde el trabajo que ustedes están haciendo en la identificación de esos nodos bioeconómicos y cómo eso puede generar una serie de encadenamientos en toda la región, ¿cómo aprovechar eso? ¿Cómo aprovechar esos nodos bioeconómicos? ¿Cómo aprovechar los complejos bioeconómicos regionales para estos objetivos, para el objetivo de posicionamiento de la bioeconomía dentro de la discusión ambiental? Bueno, muchas gracias. Saludo a todos los compañeros del panel que no los he saludado inicialmente. ¿Cómo están Marco y Daniela? Y por supuesto Daniel. A mí me parece que hay que estatuir el tema. Quizás éramos felices con la bioeconomía y no lo sabíamos en su totalidad. Y lo que ahora aparece es un marco de biotecnología más comunicaciones online, con lo cual se termina reperfilando un nuevo esquema. Primer tema. Segundo tema. Me parece que se abre el scope de lo que produce un productor de bioeconomía. Ya no es un productor agropecuario. Es un señor que hace energía, es un señor que hace alimentos o insumos para alimentos, es un señor que además la bioeconomía nos alerta de que genera servicios ecosistémicos, cosa que antes no estaban en el candelero ni estaban valorizados. Entonces, ese señor, cuando yo lo pongo en cualquier país de Latinoamérica donde estoy más familiarizado,
¿es sujeto de qué entidad regulatoria que decide políticas? Porque ahí es a quién hay que convencer de los nuevos nodos, o a quién hay que sensibilizar de las nuevas realidades. La verdad que ahí el marco es totalmente amplio. ¿Por qué? Porque la parte de agricultura se habla con el Ministerio de Agricultura, en general. La parte de medio ambiente y los impactos ambientales se habla en el edificio de al lado. Pero constantemente bioenergía empieza a ser relevante, con lo cual el tema de energía, el diseño del sistema de distribución, el pricing del modelo energético de cada país o región, es otra estructura gubernamental. Y cuando empezamos a hablar de agroinsumos o de biomateriales, eso es ámbito del Ministerio de Producción. Entonces, me parece que la tarea evangelizadora de convencimiento debería tener mensajes adecuados a cada perfil y casi un paraguas necesario de coordinación intergubernamental. Porque se tocan constantemente, cuando uno se pone desde el lado del productor y mira la palabra bioeconomía y logra que el productor, Daniel, te concedo todo el mecanismo de incentivos para lograr tu visión al 2030, ¿no? Es decir, vía precios, vía indirectas, etcétera, etcétera. ¿A quién recurre? Mira qué tipo de mensaje, de qué parte del marco regulatorio. Entonces, a mí me parece que, para resumir, el hecho de pensar nodos críticos que tienen gran potencialidad amerita identificar exactamente cuáles son las áreas de pertinencia del diseño de políticas públicas para lograr una coordinación que le dé impacto tal que mueva el amperímetro, porque si no nos vamos a quedar en casos exitosos o en cientos de casos exitosos, pero sin que la bioeconomía como tal logre pasar a ser el eje del esquema de producción. No sé si he respondido por lo menos alguna pincelada. Quiero remarcar dos cosas, Hugo. Si me permites. Perfecto. Dale, por favor. La necesidad de repensar no solo los decisores y los mensajes a los decisores, sino el perceptor, cómo percibe el decisor agrobioeconómico, por llamarlo de alguna manera, el conjunto de mensajes que le pasa al sector público a través del sistema de incentivos. Porque por energía viene un lado, por industria viene otro, por medio ambiente viene otro, y él al final hace la cuenta. Y no siempre conoce todo ese tipo de esquemas. Y el segundo tema central, todo lo que sea efecto demostración de casos virtuosos mueve más, en mi humilde opinión, que centenares de discursos, papers, trabajos científicos, académicos, etcétera, etcétera, porque tiene el convencimiento de lo realizado. Y ahí me parece que hay espacio para cooperar e intercambiar, y mucho. Gracias, Roberto. Eso que mencionabas al inicio nos da pie para la siguiente pregunta. Hugo, perdón, hay una mano levantada de Romanelli Carrillo. No sé si antes de tu pregunta, que ella pueda. Por favor, ¿ella tiene acceso a micrófono? Sí, ahí está. Ok, por favor. Hola. Hola, sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Te escuchamos perfectamente, por favor, adelante. Muchas gracias. Una buena tarde. Les saluda Romanelli Carrillo. Yo soy un profesional de la provincia de Sucumbíos en la Amazonía ecuatoriana. Y me interesa mucho el tema de bioeconomía precisamente porque, como ustedes saben, la Amazonía es una cuenca de más de 8 millones de kilómetros cuadrados y realmente siempre está catalogada como el pulmón del mundo.
cuando yo mencionaba hace rato a la intervención de uno de los panelistas, que en la teoría todo está muy bien, lo digo porque realmente somos estudiosos en la parte académica de muchos temas, entre esos de la bioeconomía, que entra como una boga en todos los temas igual en la agenda de desarrollo sostenible y todo lo demás. Y yo reafirmo el tema de que las políticas públicas no se aterrizaban muy bien. Estaba poniendo el ejemplo, el panelista hablaba del programa de Pro Amazonía. Pro Amazonía obviamente es un programa que está llevado adelante por el PNUD y obviamente con el ambiente. Pero yo durante años que vivo aquí en Amazonía y como especializado en economía agrícola, trabajando con comunidades, realmente muchos de los fondos y muchos de los temas, por ejemplo, el programa GEF, que yo sé que destina millones a la Amazonía ecuatoriana, ha llegado demasiado, casi nada. Y este poquito que se ve con Pro Amazonía en actividades tan puntuales en algún lado, realmente como que es un paliativo. Pero si queremos trabajar mucho en el tema de bioeconomía, eso hay que aterrizarlo a los actores locales. Hace rato el panelista hablaba del fondo de Amazonía del BID, pero yo veo que está para el sector público. Y realmente es como trotar en el mismo terreno, eso no cambia. Las comunidades que son las que hacen desarrollo rural, local, en la economía familiar campesina, que son las que realmente deben ser incididas si no queremos que el bosque se siga talando, por ejemplo. Es ahí donde deben aterrizarse los recursos. Y no quedarse en la capital de la República, en Quito, en una serie de programas y en organismos que más allá de estudios de planificación no han avanzado al tema. Concretamente, yo hablo, por ejemplo, de los bosques protectores que tenemos acá o de las reservas de producción. El Ministerio del Ambiente años vive cobrando del tema de entrada de turistas a la reserva de producción faunística Cuyabén. Pero adelantos ahí en las comunidades que viven ahí no se ven. Las comunidades que se dedican a talar el bosque para sembrar cacao, para hacer otras cosas. Entonces ese tipo de cosas son las que se ven. Y si ese fondo está ahí del BID, que valga la oportunidad que estoy en este seminario que está dictando porque me interesa mucho el tema de bioeconomía. Y muchas gracias a Lika por esa propuesta que está haciendo. Realmente ir aterrizando cosas con los actores locales directos, si queremos incidir en algo en la Amazonía o en los países donde también se tiene problemas con el cambio climático, que es un problema global. Y sobre eso, realmente les agradezco que me permitan participar, y es un punto de vista de un profesional de la provincia de Sucumbío, en la Amazonía ecuatoriana, gracias, y creo que estas políticas públicas debemos y debe incidirse que se aterricen realmente donde están los verdaderos actores, que son los agricultores, son las nacionalidades indígenas que están en los territorios y que son los que verdaderamente van a hacer incidencia en el cambio climático del mundo a través de la conservación de los bosques. Muchas gracias. Gracias a Romanelli. Efectivamente, como lo mencionaba Romanelli y lo mencionábamos anteriormente, acá son indispensables estrategias integrales. Si bien es cierto, nosotros siempre decimos que cuando se trata de bioeconomía, América Latina y el Caribe tiene todas las cartas para ser ganado, por su diversidad biológica, por su disponibilidad de recursos naturales, sus capacidades humanas, etc. Nosotros, de hecho, decimos que este es un partido que se debería jugar en nuestra cancha, pero para eso se requiere construir una serie de estrategias, de fomentos, de normativas y de regulaciones. Desde la sensibilización, que hemos conversado mucho, necesitamos estar todos convencidos sobre este potencial, pasando por la parte de política, normativas y regulaciones, es decir, necesitamos marcos de políticas que no solamente viabilicen muchos de estos senderos de la bioeconomía, sino que aseguren que se darán en un marco de sostenibilidad y seguridad. Necesitamos fomentar mercados, necesitamos estímulos financieros, necesitamos
preparar a los territorios rurales para la llegada de esa nueva inversión para la industrialización inteligente de la biomasa. Es decir, efectivamente acá requerimos de estrategias integrales. Tenemos muchas potencialidades, pero también tenemos mucho trabajo por realizar. Entonces, bueno, muchas gracias a Romanelli por la participación y por el comentario tan adecuado. Roberto, te mencionaba, vos hablabas del tema de la multisectorialidad, vos hablabas de las señales confusas que muchas veces le llegan al actor de los complejos bioeconómicos, que por un lado el Ministerio de Agricultura, por otro lado energías, por otro lado industria, producción, etc. Y efectivamente la bioeconomía tiene la complejidad de que rompe con el marco de políticas que nosotros hemos venido manejando históricamente, que es un marco de política lineal, ¿no? Sectorial totalmente. Tenemos agricultura por un lado, tenemos energía por el otro, ambiente, recursos naturales, por allá está industria, por allá está comercio internacional. Y la bioeconomía, sobre todo, para realmente contribuir a los objetivos ambientales y a los objetivos productivos, requiere sinergias entre todos esos temas. Así, hablando de preguntas sencillas, ¿cómo hacer para realmente construir? De hecho, en ese tema lo trabajamos hace un par de años con aquel documento de la ABC de políticas. ¿Cómo fomentar esas sinergias entre todos esos temas que hoy se trabajan desde el punto de vista institucional, se trabajan de manera separada? ¿Cómo aprovechar el marco de la bioeconomía para fomentar las sinergias entre institucionalidad que hoy es sectorial y que necesitamos que sea multidimensional? A mí me parece que va con beneficio de inventario y de libre creatividad y aporte de todo el mundo a todo esto, ¿no? A mí me parece que nosotros partimos de países que en general tienen severos problemas en mayor o menor medida, ¿no? Cada país tiene su historia particular. En los aparatos públicos y en la implementación de políticas públicas. Es decir, entre temas de recursos humanos, recursos monetarios, etcétera, etcétera, estamos generalmente cortos respecto a los objetivos. Si uno tiene en cuenta esas restricciones, y además es imposible cambiar el modelo del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, etcétera, porque eso es un cambio mayor que no va a ocurrir tan fácilmente. Entonces, lo que hay que cambiar es los incentivos, a través de programas que sean horizontales, pocos programas, lo más visible posible, lo más clarito posible, y acotaditos, con metas precisas, y con mecanismos de incentivos. Se pone si se cambia la conducta, no si se cambia la estructura de gobernanza del sector público. Eso es para ligas mayores. Por el momento estamos en tratar de fomentar proyectos concretos, y en ese sentido creo que hay una buena cantidad de ejemplos positivos en distintos países de Latinoamérica, varios de los cuales, Daniel, si me permitís, tú lo has punteado, y esos programas efectivamente en general funcionan bien, y mueven y cambian rutinas. En bioenergía, en captura de biomasa, en bosques artificiales, etcétera, etcétera. Por supuesto, son todos mejorables, pero me parece que la ruta va por ahí y no por segmentar las iniciativas en una estructura que responde más a un modelo productivo previo. Buenísimo, Roberto. En resumen, si te entiendo bien, es tratemos de ir paso a paso para modelos más maduros y de más grandes ligas. Estaríamos pensando en institucionalidades compartidas. En este momento, tratemos de ponernos de acuerdo en proyectos concretos que fomenten la participación de todos los sectores. Sí. Exactamente. Ok, gracias, Roberto. Bien. Daniela, desde la experiencia de Chile, en el entendido que vos nos comentaste anteriormente, que el concepto que más han trabajado es el tema de economía circular, considerando evidentemente todas las complementariedades que tiene con los temas de bioeconomía, ¿cómo hacer eso? Digamos, ¿cómo, bajo el entendido de que Chile, al igual que los otros países del sur, tienen fuerte potencialidad para aprovechar estos abordajes de bioeconomía y de economía circular para contribuir a sus objetivos ambientales,
¿cómo fomentar las sinergias entre todas las institucionalidades participantes? Agro, energía, producción, ambiente. Cuando hemos estado acostumbrados históricamente desde el punto de vista institucional a trabajar de manera separada y compartimentalizada. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué buenas prácticas o lecciones aprendidas tienen? Gracias, Hugo. Bueno, sin duda que la coordinación interinstitucional es un desafío a todo nivel, no solo en temas de bioeconomía o economía circular, sino que efectivamente cuando son estos temas complejos con múltiples aristas, es muy relevante el poder llevar a cabo las acciones necesarias para poder tener esta construcción colaborativa. Y ahí creo que dos cosas que me gustaría destacar. Uno es el proceso, o sea, el proceso para llegar a la hoja de ruta de economía circular o las políticas quizás más sectoriales que estamos desarrollando desde el Ministerio de Agricultura, como es la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria, que también está vinculada a los temas de bioeconomía y que está alineada además a la hoja de ruta de economía circular, es que a través del proceso tenemos que incorporar a los distintos actores relevantes, tanto públicos como también privados, academia, sociedad civil, para que la política, la estrategia, la hoja de ruta, incorpore sus visiones tempranamente. O sea, no podemos hacer un trabajo solamente desde el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, y dejar de lado a otros actores relevantes, que al final lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto para lograr objetivos comunes. Entonces creo que el proceso es muy importante, y después ya en el tema de la implementación es cómo hacemos estas, pueden ser un comité, un consejo, no sé, alguna institucionalidad que da el seguimiento a la implementación y que implique el compromiso de los distintos actores para lograr llevar a cabo los objetivos planteados, ¿ya? Y ahí, en el caso de la hoja de ruta de economía circular, se va a conformar creo que es un consejo donde más o menos los mismos actores que estuvimos en el proceso de elaboración vamos a estar haciendo el seguimiento y las distintas acciones comprometidas para implementar la hoja de ruta. Y en el caso de la política más ministerial, que es la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria, también estamos en ese proceso de conformar un consejo para poder trabajar en conjunto con todos los actores y poder hacer la implementación finalmente de manera colaborativa y coordinada. Entonces eso, yo creo que por ahí va la cosa. Buenísimo, gracias Daniela. Veo que Daniel tiene la mano levantada. Daniel, por favor. Muchas gracias, Hugo. Solo un pequeño comentario para no interrumpir el panel, recuperando lo que nos decía Roberto, ¿no? Tenemos experiencias exitosas, capacidad de lecciones aprendidas, transferibles, replicables. Y Daniela da una idea fuerza fundamental en términos de política pública, ¿no? Que es el proceso. El proceso también importa. A veces nos olvidamos del proceso. El proceso antes, durante y después. Y yo solo me gustaría hacer una cuña publicitaria a favor de Chile. El esquema que han tenido de crear espacios de altísimo nivel y representantes de los expresidentes del sector privado, de la cooperación y demás, en como fuerzas de tarea, tal vez un modelo en línea con lo que utiliza Europa, ¿no? Porque la economía circular, ustedes estuvo muy cercana al desarrollo de la estrategia de economía circular en Francia, pero son modelos que han demostrado ser exitosos para generar un buy-in político muy temprano, ¿sí? Muy temprano. Entonces, no solo es un proceso de planificación riguroso, técnico, con expertos de planificación, sino que viene desde alto nivel, involucra un buy-in del sector privado, sociedad civil y demás, que me ha parecido fantástico tanto para la ley de la economía circular como para el plan de hidrógeno que tiene Chile. Yo creo que si eso a nivel de bioeconomía se replicara en una instancia regional, multipaís, que tuviera eco dentro de los países, nos daría una plataforma también de elevar este interés. Gracias, Daniel. Muy bueno, hemos llegado al fin del tiempo, ya me sonaron la campana. Realmente un diálogo súper interesante, súper, súper interesante. A mí me dieron la fácil tarea de sacar las conclusiones,
lo cual admito que es muy difícil. Se han hablado de muchos temas, todos los temas muy, muy ricos. Más que las conclusiones del diálogo, yo quisiera resaltar algunos pocos temas, digamos, de los que se conversaron, que me parece que son temas claves, que son temas fundamentales, sobre todo pensando en este objetivo de posicionar a la bioeconomía dentro de las discusiones de mitigación y adaptación de cambio climático y su contribución a las ANDCs, y cómo generar las sinergias entre las instituciones participantes en ese proceso. Vamos, con ese objetivo yo quisiera recalcar lo siguiente. Bueno, respecto a cómo posicionar la bioeconomía dentro de la discusión climática, hay tres temas que a mí me parecieron fundamentales que se mencionaron por ustedes. Uno, lo que dijo Daniela. Promover el diálogo entre el concepto de bioeconomía y otros abordajes que están ya altamente posicionados en los países. Economía circular, por ejemplo. En la medida en que nosotros demostremos la complementariedad entre la bioeconomía y estos otros abordajes, me parece que estaremos inmersos dentro de la discusión. Eso es un punto. Segundo punto, que lo mencionaba Marco, demostrar. Demostremos que nuestra bioeconomía, que no todas las bioeconomías son iguales, que la bioeconomía para América Latina y el Caribe, y particularmente para los países del sur, es una bioeconomía sostenible ambientalmente y una bioeconomía inclusiva. Una bioeconomía que permite aportar a lo ambiental y que permite promover inclusión en los territorios rurales. Tercer punto, todo entra por los ojos, decía el doctor Bizán. Casos. Sistematicemos casos. Casos que demuestren y que visibilicen que está ocurriendo, que es posible, que alguien lo esté realizando y que ya tenemos resultados demostrados. Esas tres cosas respecto a cómo posicionar la bioeconomía en la discusión me parece que son importantes de destacar. Respecto al tema de cómo fomentar sinergias, igual, tres puntos. Hoy tengo una fijación con el tres. Tres puntos. El primero, el proceso. El proceso es casi tan importante como el producto final. El proceso permite la construcción participativa, permite la conversación entre los actores, permite ponernos de acuerdo sobre una visión común, permite no imponer, sino que todos se sientan parte de. Ese es el primer punto. El segundo punto, tener mecanismos institucionales de trabajo y de coordinación y de implementación compartida. Estos consejos que hablaba Daniela, que nosotros en algún momento, ¿te acuerdas, Roberto, que le llamaba los grupos impulsores de la bioeconomía, los GIP? Los GIP, ok. Y por último, vamos paso a paso. No pensemos en este momento en tener institucionalidades dedicadas a la bioeconomía. Tenemos institucionalidades sectoriales que hemos tenido históricamente. Pensemos en ponernos de acuerdo y en fomentar, en construir, en implementar proyectos compartidos que nos den victorias tempranas y que nos vayan generando relaciones de trabajo. No sé, evidentemente dejé muchos puntos por fuera, pero me parecía que esos puntos eran importantes de destacar. No sé si cualquiera de ustedes quisiera agregar cualquier cosa. Yo disfruté mucho la conversación. Siempre es muy interesante conversar con todos ustedes. Realmente agradecerles. Si cualquiera quiere agregar cualquier cosa, micrófono abierto. Nada, bueno, buenísimo. Eso quedaron todos confundidísimos o todos convencidos. No, de verdad, muchas gracias. Un gusto haberlos visto, de verdad, para nosotros desde ICA es un honor haber conversado con ustedes y muchas gracias a todos los que pudieron conectarse. Un abrazo grande.